12:43 y ahora mismo nos vamos de visita directamente al Muja, al Museo del Jurásico de Asturias, el museo más visitado del Principado. Y es que allí vuelven a sorprendernos, en esta ocasión con una muestra que ha sido inaugurada esta semana y que promete hacer las delicias en los próximos meses de pequeños y mayores. Porque ¿quién no ha jugado alguna vez o muchas veces con los clics? Ahora, eso sí, más conocidos como Playmobil. Bueno, pues ellos son los protagonistas, los clics o Playmobil, de la muestra que, como decimos, acaba de inaugurarse en el Muja. Se llama Clics Jurásicos y nos van a contar qué pintan los clics en el Museo del Jurásico, en el Muja. Pero eso sí, decirles que en esa cuenta hay más de 500 piezas de Playmobil, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que han hecho con los clics ahí en el Muja. Nos atiende en primer lugar desde el mismo museo Francisco López. Él es guía del Museo Jurásico de Asturias. Si no me equivoco, acaba de finalizar una de sus visitas guiadas. Francisco, hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues así es. Te ha dado tiempo, ¿no? Sí, justos, pero sí. Bueno, pues habíamos ajustado el tiempo para que Francisco nos pudiera atender. Bueno, más de 500 piezas de Playmobil. Entendemos que no solo son clics, que habla, bueno, pues otro tipo de figuras. Pero oye, cuéntanos, ¿qué es clics jurásicos? ¿Qué es lo que mostráis? Bueno, pues hacemos un recorrido por el Jurásico, pero desde otro punto de vista distinto. Bueno, sin perder el rigor científico, eso sí, pero destacando sobre todo el lado lúdico y haciendo honor al lema del museo, que es diviértete, es un museo. Pues qué mejor manera de acercar el mundo de la ciencia a los más pequeños, pero bueno, como decías tú también, a los más grandes, de acercar el mundo a la ciencia, ¿no? Como digo, de una manera pues mucho más sencilla, mucho más divertida para los más pequeños de la casa. Uh-huh. Oye, Francisco, así entre tú y yo, ¿tú cuando la viste qué pensaste? Bueno, pues yo, a mí me dio una envidia tremenda, ¿no? Apetecía jugar, ¿no? Apetecía meterse en las vitrinas, porque quien cuando era niño no jugó con los Playmobil, y además nosotros aquí en el museo, como tantos niños, somos unos apasionados de los dinosaurios, y encima ya de pequeños nos gustaban los clics de Playmobil, pues ya imagínate qué mezcla tan explosiva. Oye, ¿qué dice la gente? Porque ya lo has enseñado, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando de repente se encuentra con los clics? A lo mejor gente incluso ni siquiera sabe que está esa exposición ahí en ese momento. Bueno, pues estamos muy sorprendidos porque hay mucha gente que viene en exclusiva para ver la exposición de clics jurásicos, por lo que, o sea, estamos segurísimos de que la temática a la gente le llama muchísimo la atención. Uh-huh. Y la inauguramos el domingo y, bueno, coinciden además con el puente, no nos podemos quejar de la acogida que está teniendo la exposición, porque, bueno, ha sido muy buen fin de semana y estamos teniendo un montón de visitantes, que además la percepción es súper buena. Claro, porque, hombre, aprovechamos ya que estamos en domingo y en pleno puente, que estáis a tope, ¿no? Decíamos, el museo más visitado, hombre, por algo es, ¿no? Por este tipo de cosas que hacéis, pero en este puente las cifras no van a defraudar, ¿no? Pues sí, hombre, yo creo que la verdad es que el museo es un museo muy vivo y siempre trata de buscar actividades, exposiciones diferentes, o sea que siempre podemos ofrecer y vender algo distinto, y yo creo que al final la gente eso lo agradece, y además, bueno, tenemos la suerte de contar con un público muy fiel como es el de los niños, ¿no? Que vienen con el colegio, nos traen el fin de semana a los padres y nos traen en los festivos a los primos que vienen de otras comunidades autónomas. Claro. Y claro, la temática de los dinosaurios es una baza muy fuerte con la que cuenta el museo, y también, bueno, el esfuerzo del museo por buscar y por moverse, ¿no? Por estar tan vivo como está este museo. Hombre, ya has dicho muy bien, porque los niños llevan a los padres, y más de una vez. ¿Eh? Porque el Muja no es uno de esos museos que visitas una vez y ya está, al contrario, ¿eh? Se merece una visita a cada cierto tiempo, ¿eh? Debido a estas exposiciones temporales, por ejemplo, ¿no? Exacto, y llevamos además un control de visitantes frecuentes, y es que es increíble, ¿no? La cantidad de familias que nos visitan incluso varias veces a lo largo del año. Y como, bueno, coincidiendo también con actividades especiales, como son ahora que tenemos talleres durante toda la Navidad, también, bueno, relacionadas un poco con la exposición
exposición temporal, y si no es carnaval también tenemos talleres especiales, y si no es el Día de la Tierra y también tenemos talleres especiales, y tenemos niños que vienen y participan en cada uno de los talleres que hacemos. Bueno, mucho trabajo por delante con la campaña navideña en el Muja. Hemos querido hablar de clics jurásicos. Ahí está Francisco López, que se quedó encantado cuando lo vio, y ahora la muestra a los demás, a los visitantes del Muja. Os habéis ayudado, y esto es importante porque tenemos otro invitado para hablar de esta exposición. Os han ayudado, habéis contado con la colaboración, si no sería muy complicado, de la Asociación de Coleccionistas de Playmobil, de AESClic, y bueno, de la propia marca Playmobil, ¿no? Exacto, vamos, sin su colaboración no hubiese sido posible esto, y además han hecho una maravilla que invitamos a todo el mundo que venga a conocerla, que además hay que decir que es una muestra gratuita, que abre en horario de museo, y está en la sala de exposiciones temporales, o sea que no hace falta ni siquiera entrar al museo, pagar la entrada para ver esta esta exposición. Ah, muy bien, pues bien apuntado está, muestra gratuita. Además, si por lo que sea ha coincidido que hace 4 días que hemos ido al Muja, pues no hace falta que paguemos la entrada al museo, sino que directamente entramos en la sala de exposiciones temporales del propio museo. Pues Francisco, que nos lo ha explicado muy bien, pero no les hemos preguntado exactamente por las piezas y demás, porque esto se lo dejamos al próximo invitado, que precisamente es de AESClic, de la asociación, ¿vale? Pues mucho mejor ellos. Buen día en el museo. Hasta luego, Muchísimas Francisco. Muchísimas gracias. Buenos Hasta días. Luego. Hasta luego. Pues lo dicho, que volvemos a poner banda sonora, porque ahora saludamos a Lorenzo García. Él es socio de AESClic, como hemos dicho, Asociación de Coleccionistas de Playmobil, o de Clics, así, de estas dos maneras es como se llaman. Esas figuras que ahora mismo están en el Muja. Bueno, han colaborado en la puesta en marcha de esta exposición espectacular con más de 500 piezas. Hay que decir que Lorenzo García es socio de AESClic, además es uno de los vocales de la Junta Directiva y es asturiano, aunque ahora mismo reside en Madrid y ha estado participando en la preparación de esa muestra, como decimos, del Muja. Lorenzo, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, porque para ti hemos dejado, bueno, por lo que te toca a ti, un poco que nos hables de esas 500 piezas, porque, hombre, entendemos que habrá un poquito de todo, por ejemplo, dinosaurios, otros animales prehistóricos, cuéntanos. Bueno, contarte que esta exposición, al tratarse de tema prehistórico, pues muñecos hay muy poquitos, porque en la época no había muñecos. No éramos los humanos los más protagonistas, ¿no? Eso es. Hay muñecos en la parte, hay un laboratorio paleontológico, que eso sí que es orientado a la época actual, y ahí sí que hay muñecos, y hay otra excavación también, donde están extrayendo fósiles, y sí que hay muñecos. Hay muñecos paleontólogos, ¿no? Y esas cosas. Pero comparados con otras exposiciones que montamos, pues el número de muñecos es muy poquito, pero sí que hay 500 piezas, son entre animales y muñecos. Lo que son piezas de Playmobil hay muchísimas más, porque cada rama de cada árbol es una pieza diferente, o sea que puede haber miles de piezas. Claro. Lorenzo, yo tengo una curiosidad tremenda, ¿cómo se hace uno coleccionista de piezas de Playmobil? Pues mira, yo era una persona que siempre me habían gustado desde siempre los muñecos. Lo que pasa es que a medida que vas avanzando en edad, pues se te hace un poco raro, porque no sé, es como... Claro, los hacíamos más a los niños, ¿no? Un juego de niños, efectivamente. pero una vez que acudí a una feria de AESClic en Madrid, pues descubrí que había un montón de gente y de socios que disfrutaban montando estos muñecos, y entonces desde ese momento ya me incorporé a la asociación. Y bueno, una vez que estás dentro de la asociación, pues vas aprendiendo muchas más cosas, vas adquiriendo más piezas, estás más al tanto de las novedades que va sacando Playmobil año tras año, y bueno, ya una vez que estás metido en el mundillo, pues cada vez más grande la colección. Claro, oye, una duda, porque yo lo he dicho desde el inicio, y bueno, creo que es así, comentándolo con gente de mi quinta, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los que ya somos un poco más mayores, en su momento eran más bien los clics, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues la marca, se puede decir que ha absorbido un poco el propio nombre de lo que son los muñecos en sí, y ahora ya se dice tanto Playmobil, bueno, más Playmobil que clics, ¿no? Sí, bueno, los clics siguen siendo los clics. Lo que pasa que aquí en España, a principios de los 80, pues los comercializaba una marca que se llamaba Famóvil entonces, que era la que
comercializaba la marca Playmobil aquí en España. Luego ya Playmobil se hizo más internacional y entonces ya llevó esa marca hasta el día de hoy. Pero vamos, para nosotros siguen siendo los clics. A mí me encantan los clics de toda la vida. Claro, cada uno lo que le toca, ¿no? Se les llama así como un dato curioso por el sonido que emiten una vez que los montas, cuando encajas la cabeza perfectamente, ese clic que hace, pues es lo que ha dado el nombre al muñeco. Qué bueno. Bueno, simple, ¿no? La verdad es que es sencillo. Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido y es sencillo el motivo. Bueno, a Esclic está en toda España. ¿Hay muchos asturianos que os dedicáis a esto? ¿Estás en contacto con ellos? ¿Sois muchos? Pues socios asturianos somos cuatro. Entre cuatro o cinco socios. De todas maneras, es algo que aquí en Asturias nunca se ha hecho una exposición tan grande. Esclic solo ha colaborado el año pasado en una muestra que hicimos en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y ahora en esta ocasión aquí en el Muja. Entonces yo creo que cuando ves una exposición más grande y con mucho más número de muñecos, pues siempre es donde te surge más afición y donde te puedes enganchar. Claro, y más curiosidad, ¿no? Por saber que hay gente, bueno, pues que ha pasado de ese juego de niños, ¿no?, a ese ya coleccionista, ¿no?, adulto de piezas de Playmobil. ¿Cuántas piezas tiene Lorenzo? Pues muñecos, lo que son muñecos, tengo unos 2.000 más o menos. Solo muñecos. ¿Tienes una casa para los Playmobil nada más? Sí, pero vamos, no, al lado de otros coleccionistas de la asociación, pues es muy pequeñita la colección. Bueno, hay gente que tiene auténticas barbaridades de muñecos. Claro, 2.000, ¿los tienes en tu casa? ¿Y eso para limpiar el polvo y todo? Sí, bueno, en mi casa, vitrinas, en casa de mis padres... un poco repartidos. Bueno, pues Lorenzo, vamos a dejarlo aquí, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hablado de esa afición, que seguro que hay gente que dice, jolín, pues con lo que a mí me gustaba me voy a dedicar a coleccionar clics. Bueno, pues que empiece, por ejemplo, viendo esa exposición, gran exposición que hay hasta el próximo 18 de mayo, se puede visitar en el Muja, clics jurásicos. Lorenzo, muchas gracias. Dime. De nada. Yo simplemente quería invitar a toda aquella gente que sea aficionada a estos muñecos, que se incorpore, que entre en nuestra página web, en esclic.com. Y que, bueno, que sepa que somos más de 200 socios, que no es nada raro que invitarles a todos a participar en estos eventos y que, que vamos, dejaremos que la información. Se lo van a pasar muy bien. Dejaremos la información luego en nuestro grupo de Facebook. Muchísimas gracias, Lorenzo. De nada. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Pues...